Quiero mujer, aunque no estés presente.
Te quiero, mujer, aunque no estés presente. No hay nada en el mundo, otra mujer tan diferente. Aunque la distancia entre tú y yo sea para siempre, te llevaré a mi ser. Y aunque el tiempo y la distancia me hayan alejado de ti, los reflejos de esta hermosa canción, mi amor, son solo para ti, mi amor, porque te quiero. Gracias por continuar en nuestro programa, gracias por continuar en el Renacer Andino en esta segunda temporada que lleva por nombre Músico del Norte y está acogido a la Ley de Donaciones Culturales. Bienvenido a nuestro programa, bienvenidos a lo que es Renacer Andino, este mundo el cual tiene bastantes apellidos y en esta oportunidad tiene el apellido de Músico del Norte. Urcumanta, quiero partir primero que se presenten al público, ¿tu nombre? Marcos Elgueta. Marcos Elgueta, ¿y tú? Pablo Fredes. Claro. Oye, para mí es muy importante y dejarlo explícito con la gente qué significa el nombre y en qué dialecto y idioma está. Claro. Mira, el nombre Urcumanta es una palabra del idioma quechua, ¿ya? Que quiere decir del cerro. Urcu significa cerro y manta es como que proviene de él. Entonces, del cerro. Los integrantes en este rato, ¿está conformado por...? Ahora, en la formación actual está conformada por Jetro Vega en el charango, en el ronroco está Alejandro Ibáñez, Jaime Rojas en las percusiones, está David Contreras en la guitarra, yo y Marcos estamos con los vientos, viento y accesorios. El agua se está secando, el sol te sigue.
Bueno, mi nombre es David Contreras. Yo llevo aproximadamente un año tocando acá con el grupo Urcumanta. Ya. ¿Tú haces guitarra, algún otro instrumento? Sí, guitarra y vientos, poña y quena. Quena, principalmente guitarra. Acompañamiento con bordoneo. Yo estoy encargado de las percusiones, mi nombre es Jaime Rojas. Y lo mismo que dicen mis compañeros, tratando de representar bien el norte. Soy el segundo más antiguo, con el director. No entré con la formación original, pero me uní y después, por cosas del destino, se fueron casi todos y me quedé yo con él. Y de ahí empezamos a juntar gente de que conocíamos de distintos lados. Usted nace en el 2015 y por ahí escuché que antes de Urcumanta era el grupo del MOL. ¿Por qué ese...? Ah, claro. No, es que en realidad siendo Urcumanta, muchas veces nos presentamos en el MOL tocando en la calle, yeah. ¿No es cierto? Para difundir nuestra música, nuestras creaciones y todo ese cuento. Entonces dio el lugar y la situación en que una vez estábamos escuchando la radio y estaban hablando por los grupos que tocaban en Filsic y salió el tema de que cómo no invitaron al grupo del MOL que toca la canción de Antofagasta. Entonces nosotros cachamos que éramos nosotros y por eso el grupo del MOL. Claro. Oye, ¿y a quién le canta? ¿Cuál es la, podríamos decir, si es un diario, una revista, una línea editorial o un programa también tiene una línea editorial? ¿A quién le canta? ¿Qué es lo que hace Urcumanta? Mira, principalmente el tema foco del grupo, de las creaciones y nuestras canciones, tiene que ver con la identidad, ¿no es cierto?
porque básicamente le cantamos a tres aristas principales, que en este caso sería a nuestra tierra, ya sea como ciudad, como pueblo, como gente, como paisaje, a nuestra tierra. Y en segundo lugar, a las tradiciones, y también, ¿por qué no?, al amor. Al amor. Claro, claro. Importante en la parte andina, el amor también. Es importante. Claro. Sí, sí. ¡Fuerza Moreno! También tenemos entendido que han traspasado ya las barreras de la ciudad y han estado en gran parte de la región de Antofagasta. Claro, en el año nos han invitado a dos eventos fuera de la ciudad. ¿Ya? Estuvimos tocando en el festival en enero, fines de enero, en Sekitor, en el Festival del Espíritu Ancestral. Y después, hace unos dos meses atrás, fuimos a tocar a Calama, a Yula Isla. Ya. Un local de música totalmente andina. Mira, sé que el director se enoja porque yo siempre hago la misma pregunta, pero a mí me interesa mucho saber cuál es el futuro. Yo siempre lo digo, es como un cliché. Es como el proyecto a corto plazo y el proyecto que tienen a largo plazo ustedes como grupo. Claro, mira, a corto plazo fundamentalmente está el tema de ojalá lograr un ritmo constante con lo que tiene que ver los ensayos. Uh-huh. Para seguir logrando el fiato, que es lo más importante, yo creo, en la parte musical.
que además ojalá seguir dándonos a conocer dentro de la medida de lo que se pueda. Básicamente eso sería... Lo que es corto plazo. A corto plazo, claro. ¿Y a futuro? A largo plazo, bueno, hace tiempo ya teníamos pensado el tema de grabar un disco. Uh-huh. La grabación del disco. Y bueno, ojalá también que se nos presenten oportunidades para tocar en escenarios más connotados. Igual a largo plazo, ¿por qué no también vivir de esto? Ya, genial, sí. Claro. ¿Por qué no? Sería un sueño un proyecto a largo plazo. Me parece bien. Y se puede. De todas maneras. Sí, sí. Igual toco la guitarra y también zampoña. Como decía Marco, nosotros somos un grupo antofagastino tratando de rescatar nuestras raíces, nuestras tradiciones, y así nacen temas que nos entregan un mensaje de vivencia, un mensaje con sentimiento. Yo cumplo la función específicamente de los vientos, las voces y también la dirección del grupo, dirección musical y dirección general. ¿Cuánto tiempo lleva el grupo ya conformado? Conformado lleva unos 2 años aproximadamente. Ya. Pero empezamos ya más seriamente a funcionar desde mayo del año pasado. Okay. Empezamos ya a trabajar con temas propios y dejamos de lado lo que son los covers. Yeah.
y las redes sociales, ¿dónde lo podemos ubicar? ¿Cómo lo encontramos? Las redes sociales, está la página de Facebook, que sería Urcumanta Antofagasta. Ahí estamos compartiendo todas las presentaciones dentro de lo posible que podemos compartir, ¿no es cierto? Subir a internet. Y también está el canal de YouTube, que también sería Urcumanta Antofagasta. Ya, y danos el correo. El correo sería contacto.urcumanta@gmail.com. Antofagasta es una ciudad muy grande, exportadora de muchos grupos hacia Chile en general y hacia el extranjero, ¿por qué no decirlo? A través de las redes sociales están por todo el mundo. En Antofagasta, ¿existen los espacios para tocar? ¿Existen las buenas condiciones para poder interactuar, poder mostrar su trabajo? ¿O necesariamente tienes que trabajar con el cover? Se lo dejo. Claro, bueno, es una pregunta bastante... como un arma de doble filo. Ah. Bueno, instancias para mostrar el trabajo nuestro existen. Yeah. Hay unas cuantas. Igual, por ejemplo, cada uno de estos lugares, ya sea local o festival, por lo general casi siempre ya tienen su artista consagrado ya. Claro, claro. Que igual se entiende por su trayectoria y por lo general a veces se cierran un poco los grupos nuevos, como nosotros. Que en este caso llevamos ya con el trabajo propio un año ya, desde mayo del año pasado. Entonces, bueno, estamos ahí con la esperanza de que poder tocar. Pues, y convertirse en un grupo estable, en uno de estos grupos. Exactamente.
quiero descansar. ¡Fuerza Urcumanta! Nosotros queremos agradecer, de parte de todo el equipo que está detrás de cámara, agradecer que aceptaran venir a esta nueva temporada. Gracias por creer en el proyecto. Creo que más que nada motivarlos a que sigan creando cosas propias, que sigan dando identidad a nuestra ciudad a través de sus canciones, recorriendo la región, hablando de Antofagasta mismo con algunos de los temas que escuché. Y dejarle tanto los micrófonos como las cámaras para que se puedan despedir a quien corresponda. Claro, bueno, en primera instancia dar las gracias a ustedes porque esta instancia es súper importante, es súper valorada por nosotros porque nos da esa oportunidad de poder mostrarnos ya un poco más masivamente por la televisión, ¿no? Así que gracias a ustedes, muchas gracias, en serio. Lo mismo, agradecer la oportunidad de estar y agradecer la iniciativa que tienen ustedes de hacer programas como esto y no solamente difundir grupos, como dijimos antes, consagrados, sino que buscar lo nuevo, entre lo desconocido, qué sé yo, sacar adelante para difundir, porque no todos lo hacen. Y es súper importante para surgir, que renovemos. ¿Entendés? Vamos a reiterar el agradecimiento al grupo, a todos los más integrantes que estuvieron con nosotros y, por supuesto, la gente de nuestro programa no se mueva de la sintonía del Renacer Andino.